La calidad actual humana del individuo, la calidad social, la calidad cívica del ser humano hoy en día se encuentra degradada. Y se encuentra degradada por varios factores, no solamente por el factor individual de cada uno, sino también por el ejercicio y la provocación que originan los medios de comunicación, los políticos, los ingenieros de este artefacto o de este artificio social que estamos construyendo poco a poco entre todos. Y deberíamos pensar en la responsabilidad que cada uno tiene frente a esta degradación social o degradación cívica que nos invade. Y nos invade porque siempre pensamos que la culpa es del otro. Esto es como el chiste del señor gallego que quiere eliminar la infidelidad de la esposa y lo que hace es vender el sillón. Vende el sillón y con eso piensa que acaba de terminar con la deslealtad de la mujer, con la infidelidad de la mujer. Como no tiene el sillón en el living, pues piensa que termina con la deslealtad. Eso de pensar que otros tienen la culpa es muy típico del artificio humano. La calidad del comportamiento se degrada generalmente en los modales, en esos modales que tenemos día a día y que nos invitan a cometer errores, nos invitan a tener una postura degradada frente a la necesidad de las cosas. La calidad de la convivencia, la calidad del convencimiento, la calidad del comportamiento humano están o distan mucho de ser naturales. Distan mucho de ser naturales porque adoptamos un tipo de comportamiento narcisista, egoísta, arrogante, negligente, invasivo, intolerante, y este tipo de actitudes nos separan, separan a unos de otros, nos degrada. Mientras que estamos todos en la situación de esperar el altruismo, la solidaridad, el cooperacionismo, el bien común, todas estas cosas nos ciegan. Pensamos que somos así, que somos cooperativos, altruistas, que somos acertados, razonables, justos, inteligentes, y nada más lejos de esa realidad que la situación actual del artificio humano, ¿no? El comportamiento solidario, el comportamiento voluntario, el altruismo voluntario, la simpatía, la cooperación, el servicio, eso no nos degrada, al contrario, nos agrada y nos agrada a todos, ¿eh? A todos nos gusta compartir nuestra vida con aquel que es amable, con aquel que es humano. Pero en general, como os digo, nosotros compartimos nuestros días con un animal al que podemos llamarle oso. ¿Y quién es este oso que nos acompaña y nos acompaña todos los días por todas partes? Lo vemos en la calle, en la casa, en la familia, entre los amigos, entre los compañeros. Y ese oso que nos acompaña es aquella caracterización del odioso, del rencoroso, del mentiroso, del ostentoso, del perezoso, del achacoso, del horroroso. Ese oso nos acompaña todos los días. Y nos acompaña porque no controla la actitud, o porque se equivoca en su actitud, o porque la actitud la ha dejado a un lado y no la comprende. Existen esas dos palabritas que son similares, la actitud con C y la aptitud con P. La actitud con C tiene que ver con el temperamento de la persona. Tiene que ver con ese cómo propone y cómo pretende lo que propone, ¿eh? Mientras que la actitud con P tiene que ver con el temple, con digamos, con el talento de la persona, con las habilidades que tiene la persona para realizar eso que pretende. Son dos palabras parecidas, pero son distintas. La actitud del ser humano responde
A estímulos que por un lado vienen del interior de cada uno y por otro lado vienen del exterior de cada uno también. Estos estímulos nos predisponen, perdón, pero esos estímulos además podemos nosotros controlarlos. Y controlar la actitud es una virtud del ser maduro. Porque frente a la misma situación nosotros podemos responder de formas diferentes. Por ejemplo, frente al número de lotería, al juego de lotería, imaginaos que hay 10.000 millones de premio en la lotería. Eso motiva a cualquiera a comprar un boleto, ¿no es cierto? Y también piensa que tienes que desatascar el water. Eso no nos motiva a ninguno. Pero las dos cosas son necesarias. Una es necesaria para ganar el bienestar de poder viajar, ir en barco, comprarte una casa, comprarte una piscina. Y otro es necesario para que la familia pueda ir al baño. Son las dos cosas que tienen importancia. Ahora, a nivel así, grosso modo, lógicamente nos motiva más el comprar el boleto de lotería. Pero imaginaos que uno lo piensa un poco más. Y dices, bueno, para que me toque el boleto de lotería debo coincidir en mi número con 1 billón de posibilidades. Es decir, tengo 1 billón de posibilidades de sentirme fracasado frente a una sola posibilidad de sentirme agraciado. Luego, ¿por qué gastar la plata en esos 2 billones de posibilidades de sentirme fracasado? Bueno, voy a dejarlo y voy a optar por limpiar el water. Al desatascar el water, quizá no recibo premio alguno, pero hago un bien para los demás y para mí. Y con uno que venga y me lo agradezca, ya he ganado más que participando a un número de lotería, que la posibilidad es una entre 1 billón. Esto es lo mismo que la actitud que uno pone frente a un desierto. La mirada de una persona al desierto puede ser una mirada de desolación, de abandono, de soledad, mientras que otro, frente a ese mismo desierto, le inspira libertad, le inspira, wow, puedo moverme donde quiera, lo veo todo, ¿eh? Luego la actitud frente a las cosas imprime en el personaje la decisión de encontrar un bien o de temer por un mal, ¿eh? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, luego todos cometemos errores, pero a todos nos gusta el afecto. Todos nos equivocamos, pero a todos nos gusta la sinceridad. Y todos esperamos ser satisfechos, pero en algún caso siempre dejamos algo sin hacer, o sin cumplir, o sin satisfacer. Y porque todos tenemos esa dupla de ser asertivo y desasertivo, de ser bondadoso y en ocasiones errático, de ser sincero y en ocasiones falso porque no lo sabías, ¿eh? Por eso, porque tenemos esa dupla, la actitud del ser maduro debe ser siempre la de orientarse en aquellos valores que contiene esa persona, en lugar de orientarse en criticar, rechazar, acusar o reclamar esas torpezas que el otro tiene, porque todos las tenemos. Luego, la actitud que nos agrada es aquella que fijamos en un bien, ¿eh? Pero el bien siempre es necesario para un beneficiado. La verdad siempre es cierta para algún raciocinio. Y la satisfacción siempre satisface a alguien. Es decir, ese trino, esa trinidad de elementos debemos considerarlo y darnos cuenta de que nosotros nos debemos a los demás, nos debemos a la razón, nos debemos al bienestar, nos debemos a los valores, ¿eh? Y cuando nos enfocamos o enfocamos nuestra actitud en la conquista de esos valores, nos satisface, nos complace, nos convence y nos beneficia. Mientras que cuando orientamos nuestra actitud en las diferencias opuestas o en oponernos a las diferencias del otro, cuando nos oponemos a las diferencias del otro ya estamos causando un desencaje, un desajuste, un desacomodo.
y una actitud displicente hacia el otro. Estamos rechazándolo porque estamos haciendo hincapié en sus diferencias y no en las igualdades. Piensen que cada uno de nosotros es una biblioteca andante y en esa biblioteca existe mucha información que no sabemos, que no conocemos y que en ocasiones nos puede ser muy útil. Por lo tanto, la actitud frente a las personas ha de ser siempre una actitud de respeto, una actitud de confianza y una actitud también de entrega incondicional a atenderlo, entenderlo y estar atento a aquello que necesita, que es fundamental para él y para todos. Luego, el bien común, ese sentido común, ese beneficiar a todos siempre no perjudica nunca a nada. Y esa es la orientación de nuestra actitud. Eso es lo que debemos inculcar en los compañeros de trabajo, en los compañeros de escuela, en los miembros de la familia, en las personas que nos rodean, para poderlos motivar a crecer, a desarrollarse en los valores humanos. Muchas gracias.